buenas tardes a todos los presentes, a todas las personas presentes. Mi nombre es Luis Agustín Ramírez. En realidad soy correntino, pero resido en la ciudad de Rosario y actualmente soy el vicepresidente de la federación. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro cuarto Ateneo como nueva comisión directiva. En esta oportunidad lo hacemos en conjunto con la filial de SAEM y tenemos verdaderamente disertantes de lujo, como el doctor Boquete, el doctor Hugo Rubén Boquete, la doctora Carla Boquete y la doctora Carmen Riu, que nos van a hablar en esta oportunidad sobre pubertad precoz, ¿no? El nombre del Ateneo, digo, es pubertad precoz, pandemia o endemia. Y bueno, y constará de algunas charlas que las se irá desarrollando durante el transcurso de este encuentro, ¿no? Tuvimos algunos desperfectos iniciales para comenzar el Zoom, así que bueno, les pedimos disculpas porque por eso tardamos en admitirlos a los interesados. Pero bueno, vamos a comenzar con el Ateneo, si les parece bien. Vamos a, como dije, el coordinador es el doctor Hugo Rubén Boquete. Este es un Ateneo que representa a la filial de SAEM. Y el caso clínico se denomina de la telarca aislada a la pubertad precoz, laberinto diagnóstico. Y la persona que lo va a disertar es la doctora Carla Eleonora Boquete. Ella es especialista en endocrinología infantil, coordinadora del Departamento de Endocrinología Infanto-Juvenil de SAEM, integrante del Departamento de Salud Transgénero y Diversidad Sexual de SAEM. Y miembro del equipo de endocrinología infanto-juvenil del Hospital Álvarez. Así que bueno, damos la bienvenida a Carla para que nos deleite con su conferencia. Muchas gracias, Agustín. Buenas tardes, noches a todos. Y ahí ya voy a compartir la presentación. Bien, ahí lo ven bien, ¿no? Pantalla completa. Bueno, empezamos con el caso clínico. Es sobre una paciente de 6 años y 2 meses que consulta por aparición de botón mamario bilateral, o sea, una telarca precoz. Como antecedentes personales, era una paciente que había nacido a término con un bajo peso para edad gestacional, por lo cual había tenido restricción de crecimiento intrauterino con una talla al nacer normal. Durante la infancia había presentado numerosos broncoespasmos, por lo cual se encontraba en tratamiento preventivo con fluticasona inhalada. Y la madre refería a la aparición de una telarca bilateral desde el verano, o sea que hacía unos 2 a 4 meses de evolución. Como antecedentes familiares, ambos padres eran sanos, la madre tenía una estatura de 1,53 m y la edad de menarca había sido a los 10 años, y el padre 1,75 m y un estirón puberal a edad normal a los 14 años. Su talla objetivo genético estaba en percentilo 25, y como antecedente de relevancia familiar tenía una tía paterna que había tenido una menarca precoz a los 9 años. Nosotros siempre en la primera consulta hacemos un interrogatorio exhaustivo sobre la exposición a disruptores endocrinos y la madre nos comentaba que la niña solía tomar jugos a base de soja y salsa de soja, que consumía pollo entre 3 y 5 veces por semana, que había utilizado mucho protector solar durante el verano, el cual no estaba segura si contenía parabeno, y que sí usaba tanto maquillaje infantil como el maquillaje de la madre habitualmente. Y en el colegio utilizaba recipientes plásticos que no eran libres de BPA ni ftalatos, y esos recipientes plásticos eran calentados en el microondas, y eso también es una práctica que hacía durante la vida diaria, el calentar tanto tazas o platos plásticos con comida en el microondas. O sea que nosotros habíamos notado que había una fuerte exposición a disruptores endocrinos. Con respecto al examen físico, era una paciente que tenía un peso en percentilo 50, una talla en percentilo 25, con un crecimiento de años anteriores siempre prolijo, dentro del percentilo 25, o sea que no había acelerado crecimiento, no tenía manchas a nivel de la piel y presentaba un botón mamario bilateral con ausencia de vello pubiano, vello axilar y una vulva de características infantiles.
Se solicita inicialmente una ecografía ginecológica que muestra tanto un tamaño uterino como volumen ováricos infantiles. El urocitograma no había impacto estrogénico en el mismo. La edad ósea estaba acorde a la edad cronológica, era de 6 años la edad ósea para una edad cronológica de 6 años y 3 meses. Y tanto las gonadotrofinas como estradiol basales se encontraban en valores prepuberales. Nuestra primera impresión diagnóstica era que podría tratarse de una telarca aislada por exposición a disruptores, por lo cual le explicamos detalladamente a la madre cómo podría evitar esa exposición y la fuimos controlando. A los 6 años y 8 meses había discontinuado bien esa exposición a los disruptores y mostraba un examen físico con un peso con un leve aumento, ahora en percentilo 50-75. La talla persistía en percentilo 25 con una velocidad de crecimiento normal para la edad y tenía una involución completa de la telarca y seguía manteniendo un vello pubiano ausente, con vello axilar ausente y la vulva infantil. Sin embargo, unos meses más tarde, la nena, ya con 7 años y 2 meses, volvía a control, había descontinuado la actividad física hacía varios meses, tenía malos hábitos alimentarios. Nosotros notamos un importante aumento del peso, fíjense cómo pasa de un percentilo 50 en pocos meses al percentilo 75-90, con una estatura que persistía en percentilo 25 dentro de su talla objetivo genética y una velocidad de crecimiento estable y normal para la edad. Las mamas seguían involucionadas, no había botón mamario, pero sí mostraba ahora con 7 años y 2 meses la aparición de vello pubiano sobre los labios mayores, con vello axilar incipiente y con aparición de sudoración apocrina. Entonces solicitamos nuevamente estudios, una ecografía ginecológica que mostraba que persistía tanto tamaño uterino como volumen ováricos infantiles, una ecografía suprarrenal sin ninguna alteración y una edad ósea que se había adelantado un poquito, ahora ya era de 7 años 6 meses para los 7 años y 2 meses, o sea que en un año había progresado aproximadamente un año y medio la edad ósea. Con respecto a los dosajes hormonales, teníamos tanto LH, FSH y estradiol prepuberales, una 17-hidroxiprogesterona normal, con lo cual por el momento descartábamos una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, delta 4 y testosterona también normales, y un leve aumento la diazulfato. Y con respecto al perfil metabólico, si bien tenía la glucemia y la hemoglobina glicosiladas normales, ya mostraba una elevación de la insulina, un HDL descendido, unos triglicéridos aumentados y un LDL normal. Entonces, en este momento estábamos en presencia de una paciente con, perdón, me pasé. Teníamos una paciente con una puberca precoz, ausencia de telarca, elevación de la diazulfato y un leve avance de la edad ósea, por lo cual nuestra sospecha diagnóstica era una puberca precoz aislada, que recordemos que en los pacientes con antecedentes de RCIU suele ser más frecuente esta puberca precoz aislada y además las alteraciones metabólicas que mostraban las pacientes también son más frecuentes en los que han nacido con RCIU. Se le aconsejó a la paciente mantener buen estilo de vida, tratar de mantener una alimentación saludable y hacer actividad física, con lo cual en el control siguiente, unos meses más tarde, ya con 7 años y medio, mostraba un peso estable, ahora en percentilo 75, una estatura que había empezado a acelerar la velocidad de crecimiento, ahora estamos en 7 centímetros por año. Se ve en la curva de crecimiento cómo empieza a alejarse un poquito del percentilo 25. Y en este control, con 7 años y medio, tenía una aparición, además de su vello pubiano, el vello axilar, el sudor apocrino, la aparición de un botón mamario bilateral nuevamente. Entonces, acá cambió el escenario. Ya además de la puberca, teníamos la presencia nuevamente de la telarca, por lo cual volvimos a insistir con los estudios. La ecografía ginecológica esta vez mostraba un aumento del tamaño uterino y del volumen ovárico, y el urocitograma mostraba un impacto trófico sobre el mismo. Con respecto a los dosajes hormonales, seguía manteniendo tanto las gonadotrofinas como el estradiol en valores prepuberales. Entonces, acá teníamos el problema de si teníamos que seguir controlando a la paciente, porque a veces la realización de las pruebas de GnRH son un poco dificultosas, ya sea por el acceso o por el costo de las mismas. Entonces, muchas veces nosotros planteamos el hacer un control estricto a los 2 meses con un nuevo laboratorio basal, y eso es lo que tuvimos que hacer con esta paciente. Y
La niña con 7 años y 8 meses mostraba un peso nuevamente estable, la aceleración de la velocidad de crecimiento se mantenía y las mamas habían progresado a Turner 3, continuaba con el vello pubiano, el vello axilar y el sudor apocrino. Y entonces nuevamente solicitamos esos dosajes hormonales basales y una edad ósea. Las gonadotrofinas persistían prepuberales, igual que el estradiol, y la edad ósea mostraba un avance claro, ya tenía una edad ósea de 9 años para 7 años y 9 La meses, o sea que en solo función 7 que meses, tuvo el jugador. si podemos, eso, gracias, o sea que en 7 meses de evolución, esta niña pasó a avanzar un año y medio su edad ósea. Por lo cual, en este momento estábamos frente a una disociación clínico-bioquímica donde tenemos una niña con una telarca evolutiva, con una franca aceleración del crecimiento y avance de la edad ósea, el aumento del tamaño uterino y del volumen ovárico y un urocitograma trófico, pero por el otro lado mantiene las gonadotrofinas y el estradiol basales prepuberales, por lo cual se le solicita la prueba de estímulo de GnRH. Esta prueba, como vemos, los resultados muestran una respuesta puberal y entonces ahí logramos arribar al diagnóstico de una pubertad precoz central, por lo cual le solicitamos a la paciente una resonancia magnética nuclear del cerebro y región hipotálamo hipofisaria y se decide iniciar el tratamiento con triptorelina trimestral. Al mes siguiente, ya la paciente habiendo iniciado con la triptorelina trimestral, nos trae una resonancia que muestra una formación quística bien circunscripta de 8 milímetros de diámetro, hiperintensa en T1, que no tiene realce postcontraste y que era compatible con un quiste de bolsa de Rathke. Recordemos que el quiste de la bolsa de Rathke se origina por la persistencia de un remanente embriológico del ectodermo, que durante la embriogénesis de la adenohipófisis, la bolsa de Rathke se extiende en sentido caudal para fusionarse con el infundíbulo a partir de la cuarta semana, dando lugar al conducto craneofaríngeo, y que esta estructura posteriormente se tiene que obliterar generando la hendidura de Rathke, que luego se va a ocluir por las células epiteliales. Cuando todo este proceso se altera, se genera acumulación de las secreciones mucoides que causan una dilatación quística y entonces la aparición consiguiente de este quiste de la bolsa del Rathke. En general suele ser asintomático, no se conoce realmente la incidencia por esto de que la mayor parte de los quistes cuando son pequeños son asintomáticos, pero según lo referido en las autopsias serían entre 11 y 22%, y si en caso de crecer puede dar lugar a síntomas compresivos como cefaleas, diplopías o visión borrosa y alteraciones hormonales. Volviendo a la evolución de nuestra paciente, ella mantuvo siempre perfiles hipofisarios de control normales y resonancias de región hipotálamo hipofisarias con un tamaño estable del quiste de la bolsa de Rathke. A los 11 años, con una edad ósea de 12 años, se suspende el tratamiento con la triptorelina y la paciente finalmente tiene su menarca a los 12 años, 9 meses, con una talla que está cerca de su talla objetivo genético. Muchas gracias y ahora voy a dar paso a la siguiente charla del doctor Boquete. Bueno, antes de continuar, una aclaración, este Ateneo Regional fue auspiciado por el Laboratorio RAFO, es importante aclararlo. En segundo término, que las preguntas las vamos a dejar para el final. Y en tercer lugar, vamos a presentar al doctor Hugo Rubén Boquete, que nos va a hablar sobre pubertad precoz, cambios seculares y efectos de la pandemia. Recordemos que el doctor Hugo Boquete es médico endocrinólogo infantil, director de la unidad académica de la carrera de médico especialista en endocrinología, miembro de la unidad de endocrinología del Hospital Álvarez y profesor titular de endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maimónides. Y es expresidente de FASEN y es expresidente de SAEM. Así que bueno, damos la bienvenida al doctor Boquete. Y continuamos. Bueno, muchas gracias, Agustín. Quiero tomarme un par de segundos para unos agradecimientos. En primer lugar, agradecimiento a la FASEN por darnos oportunidad a SAEM, nuestra sociedad madre, de presentar un Ateneo Regional.
a la SAEM por haber elegido un tema infanto-juvenil que en los últimos años ha explotado prácticamente, y ya vamos a ver algunas de las cosas que yo les voy a ir mostrando, a los participantes que tenemos, la doctora Carla Boquete y Carmen Riu, que accedieron a presentar sus experiencias en casos clínicos y en conferencia en el caso de Carmen. Y bueno, finalmente, agradecer al grupo de trabajo de endocrinología pediátrica, tanto médico como bioquímico, por muchos de los trabajos que nos han permitido desarrollar las actividades que hacemos en endocrinología infantil. Comencemos entonces con la charla, y la pubertad, el tiempo de aparición de la pubertad, está modificado por señales ambientales y señales periféricas. Cuando yo me refiero a señales periféricas, significa señales que, si bien son endógenas, están fuera del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. En cambio, las señales ambientales están fuera de nuestro organismo. Y vamos a ir pasando algunas de ellas, como los disruptores endocrinos que me mencionaba Carla hace unos minutos. Nosotros, hace algunos años atrás, presentamos telarca prematura y, en algunos casos, evolución a pubertad precoz central por exposición confirmada a disruptores endocrinos en un congreso de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Otro de las señales ambientales sería la luz. Fíjense que hace 15 años aproximadamente tuvimos oportunidad de publicar en nuestro grupo un trabajo sobre la secreción de 6-sulfatoximelatonina, el principal metabolito urinario de la melatonina, que era absolutamente variable entre varones y mujeres y cambiaba lógicamente entre el día y la noche. Sabemos que es una hormona de secreción básicamente nocturna, pero fíjense ustedes que había un incremento de la secreción de melatonina, de 6-sulfatoximelatonina nocturna, en los pacientes puberales obesos versus los pacientes delgados. Y el planteo fue hasta qué grado esta hipersecreción de melatonina podía tener relación con el retraso puberal que vemos en algunos varones que tienen obesidad y pubertad retrasada. Obviamente es nada más que una hipótesis que nos resultó muy interesante. Otro de los factores que pueden tener que ver con el desarrollo de la pubertad son los estresores. Desde hace muchas décadas se conoce que en contextos familiares y sociales que son agresivos para... Me parece que van a tener que silenciar algunos micrófonos. Son agresivos como alteraciones en las relaciones familiares, alto estrés, inadecuados recursos económicos, terminan en muchos casos con una pubertad temprana o una pubertad precoz. Ahora, si vamos a ir a los cambios seculares, es interesante analizar lo que ocurrió desde la época de las cavernas hasta la actualidad. Datos antropológicos muestran que la mujer en el paleolítico tenía su menarca entre los 7 y los 13 años. Y esto era más que nada una adaptación a la corta expectativa de vida que tenían los homínidos en esta época. En la época clásica, fundamentalmente en los años de la era medieval, la menarca ocurría aproximadamente alrededor de los 14 años, con un rango entre 12 y 15 años. Hubo un retraso significativo de la edad de la menarca en los comienzos de la edad moderna, poco después de la revolución industrial, cuando hubo un deterioro de condiciones de vida, a pesar de la revolución industrial, especialmente en las clases obreras, y muchos estudios reportaron la menarca entre los 15 y 16 años. Y en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad de este siglo, los países industrializados fundamentalmente reportaron la menarca en una edad bajando hasta los 12, 13 años, que es lo que tenemos en la actualidad. Sin embargo, hay un hecho bastante importante. Yo les mencionaba el paleolítico. Fíjense, la etapa de los recolectores y cazadores, 20.000 años atrás, la edad de la menarca estaba, yo les mencionaba, entre los 7 y los 13 años, y fíjense, la maduración psicosocial estaba más o menos pareja. A lo largo de
los siglos fue separándose y en la actualidad la maduración sexual, la maduración puberal, antecede claramente a la maduración biológica y este desacople entre maduración sexual y maduración psicosocial, con una maduración sexual mucho más temprana, tal vez sea producto de una sociedad mucho más compleja con maduración psicosocial que toma mucho más tiempo en alcanzarse. Pero a lo largo de toda esta evolución secular han ocurrido hechos, y yo traigo uno de los hechos de pandemias más severas que ocurrió en la historia de la humanidad, la muerte negra, la peste bubónica, ocurrida en mediados del siglo XIV, entre 1347 y 1352 aproximadamente, que llegó, de acuerdo a algunos registros, a tener una mortalidad de 200 millones de habitantes en aquel mundo en el cual había mucho menos de los 7 u 8 mil millones que tenemos actualmente. Fíjense qué ocurrió con respecto a la pubertad durante la peste bubónica, o sea, la muerte negra. Fíjense que en los gráficos que están en el medio, la prolongación, el retraso en barras oscuras de el desarrollo puberal, producto del estrés, producto de desnutrición, producto de muchas condiciones que ocurrían en la muerte negra y que luego fueron recuperándose a lo largo de distintas décadas. Este trabajo antropológico muy interesante de una autora americana y una autora inglesa realmente nos muestra cómo un hecho puntual puede cambiar súbitamente el desarrollo de la pubertad en muy pocos años y no cambios seculares. O sea, los hechos puntuales pueden modificar los cambios seculares y luego retornarán o no. Terminada la revolución industrial, ya bien comenzado el siglo XIX y en los comienzos del siglo XX, fíjense, en la mayor parte de los países industrializados hubo un abrupto descenso de la edad del desarrollo, de la edad de la menarca. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX hubo cierto aplanamiento y dejó de adelantarse tanto. Sin embargo, vamos a ver que esto es diferente de acuerdo a cada uno de los países. Es así que entre la década del 30 y la década del 60, este interesante estudio dinamarqués mostraba, tanto en varones como en mujeres, ellos, los autores, consideraban la edad del comienzo del estirón puberal y la edad del pico máximo del estirón puberal, cómo fue cambiando en prácticamente 6 meses a lo largo de, yo les diría, 4 décadas, lo cual es un cambio bastante, bastante marcado que tal vez dependía de las condiciones socioeconómicas. También en este estudio dinamarqués ocurrió en las últimas 2 décadas un aumento muy marcado de la aparición de pubertad precoz, que obviamente no tenía que ver con el adelantamiento del desarrollo puberal, sino que es la aparición de la patología de la cual hay muchas hipótesis. Fíjense que dentro de los adelantamientos, y sin hablar de pubertad precoz, este estudio indio de Ramjas y colaboradores de 2 años atrás muestra cómo algunas pacientes adelantaron la edad de su menarca casi un año antes que sus propias madres. Y el planteo que hacen los autores es que esto podría estar relacionado con el estilo de vida sedentario que tuvieron las jóvenes en esa generación. Lo que sí es un hecho es que en la mayor parte del mundo se ha visto un adelantamiento, especialmente en cuanto a la aparición de la telarca, en todos los continentes, sacando algunas excepciones. Y esto tiene algunas teorías y especulaciones. Hermann Giddens, hace 15 años atrás, planteaba que podía haber diferencias entre distintas razas y grupos étnicos, la posible influencia del sobrepeso y la obesidad y de la disminución de actividad física, la exposición a disruptores endocrinos, muy en la actualidad y que Carla mencionaba como posible etiología del caso que ella presentaba, también la contaminación con fórmulas en base a soja de conocida acción hormonal, el tratamiento de niñas pequeñas para edad gestacional, muchas de las cuales tenían
adrenarcas precoces, telarcas precoces y en algunos casos pubertad precoz, el estrés, la ausencia de grupos familiares relacionados, efectos de diferentes tipos de dieta, la exposición a hormonas exógenas y finalmente una hipótesis que es la hipersexualización de la cultura y de los distintos medios que todos conocemos. Hablando de lo que nosotros podemos manejar como endocrinólogos, que es la obesidad y el sobrepeso, fíjense que la adiposidad visceral actúa incrementando la insulinoresistencia e incrementando las adipoquinas producidas por el tejido adiposo, que van a actuar sobre ovarios, adrenales e hígado, modificando los tenores de andrógenos y estrógenos, lo cual finalmente puede producir la producción de adrenarcas tempranas, pubarcas tempranas, telarcas y también de pubertad precoz central. Sin embargo, el efecto de las adipoquinas tiene una diferencia género dependiente, ya que si ustedes se fijan a la izquierda, en las niñas, las adipoquinas, la leptina particularmente, tiene un efecto estimulatorio sobre las neuronas centrales, especialmente la secreción de quispeptina, y también un efecto estimulatorio sobre la secreción estrogénica del ovario. Mientras que en los varones, si bien la leptina estimula a nivel central la producción de quispeptina y otros péptidos que actúan estimulando la síntesis de GnRH finalmente, a nivel periférico tiene una acción inhibitoria sobre la acción de testosterona. ¿Tiene algo que ver esto con la mayor prevalencia de pubertad precoz que nosotros vemos en las mujeres? Es muy probable que sea real. Lo que sí es muy interesante es que en las décadas que yo les marcaba del estudio dinamarqués, fíjense que realmente, considerando nuevamente el comienzo del desarrollo puberal y el pico de estirón puberal en varones y en mujeres, la última barra, la de categoría 5, es la que mayor adelantamiento tiene en el desarrollo, tuvo en el desarrollo puberal. Y categoría 5 eran los pacientes que habían tenido un mayor incremento en la variable ponderal. Y es así también que 10 años atrás, Viró y colaboradores publican las nuevas estadísticas americanas del desarrollo mamario. Y si ustedes se fijan, marcado con esta flecha, se adelanta marcadamente la aparición de la mama grado 2 en las pacientes que están por encima del percentil 85 de BMI, o sea que ya tienen sobrepeso y muchas de ellas obesidad. Pero más allá del incremento ponderal, la velocidad en la cual se aumenta el peso tiene mucho que ver. En este trabajo el JCM del año pasado, fíjense que los colaboradores muestran que es la velocidad con la cual se incrementa el peso que tiene relación tanto en varones como mujeres con respecto al desarrollo puberal. Fíjense en términos de BMI, circunferencia de cintura, índice de masa grasa y porcentaje de masa corporal. Cuanto más rápido se produce el desarrollo del sobrepeso y obesidad, mayor es la probabilidad de una aceleración del desarrollo puberal. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en las últimas décadas en todos los países. Fíjense que el adelantamiento de la menarca ocurrió fundamentalmente en los países orientales y en la población de raza negra de los Estados Unidos, países en los cuales hubo realmente cambios en la alimentación. Mientras que en países europeos prácticamente hubo una meseta en la edad de la menarca porque cambiaron relativamente poco las condiciones socioeconómicas y las condiciones alimenticias. Y también tenemos que hablar de la calidad de la alimentación. ¿Por qué? Fíjense que en este trabajo del grupo de Boston de Guye y colaboradores de hace 3 años atrás, se muestra que más allá de la cantidad de calorías diarias que ingiere un niño, tiene mucho que ver la cantidad de proteínas que está ingiriendo, que indudablemente en el mundo desarrollado se ha incrementado y también yo les mencionaba en los países de Oriente.
Es así que los autores en este metaanálisis destacan el hecho de que por cada gramo de proteína animal que se agrega a la dieta, la edad de la menarca podría aproximadamente adelantarse en 2 meses. Y lo que hemos visto en las últimas décadas es que la edad de la telarca ha disminuido a lo largo del tiempo, la edad de la menarca disminuyó muy poco, por lo cual el tiempo de duración de la pubertad, el ritmo de desarrollo puberal se hizo más lento en aquellas pacientes con desarrollo mamario temprano, particularmente en pacientes que tienen sobrepeso. A todo esto que yo les estoy contando ocurrió el desastre de la pandemia. Fíjense este editorial de Washington Post del año 2021, donde se destaca para el público general que durante la pandemia del COVID, todos los médicos refieren que han aumentado los casos de desarrollo puberal temprano. A finales del 2020, ya entrado en la pandemia, el grupo de Stagi y colaboradores tuvimos oportunidad de tener un ateneo de la SAEM con la participación de Stagi, del grupo italiano, mostraba un claro incremento de la incidencia de pubertades precoces centrales recientemente descriptas, y también de una rápida progresión puberal. Este es un hecho muy interesante. ¿Por qué? Porque además de ver más pubertades precoces, evolucionaban más rápidamente y teníamos pubertades que sin ser precoces eran aceleradas, para los que no están tan en el léxico infanto-juvenil, entre los 8 y 10 años lo consideramos una variante de lo normal, pubertad acelerada, que raramente requería tratamiento, pero que tenían una tasa de evolución muy rápida que a veces obligaba a tratamiento. Y planteaba como posibles etiologías factores ambientales, aumento del BMI y el uso de equipos electrónicos. Ya vamos a volver en unos minutos sobre este tema. Lo interesante es que si uno se pone a pensar los efectos del virus, el coronavirus sobre los distintos ejes hormonales, vemos que tanto a nivel gonadal como a nivel neuroendocrino los efectos son deleterios: hipogonadismo, epidermo orquitis, orquitis necrotizante, trombosis de venas ováricas, lo mismo hipofisitis e insuficiencias hipofisarias a nivel neuroendocrino. Por lo tanto, era asombroso la aparición de un efecto de hipersecreción, en este caso de GnRH y de gonadotrofinas, como productora de pubertad precoz. Sin embargo, no hubo ninguna duda. Un año después de la alerta dado por Stagi y colaboradores, otros grupos italianos, Italia, Estados Unidos y otros países fueron los que más se han ocupado de esta pandemia de pubertades precoces. Fíjense cómo se incrementaba en un 150% entre el 2019 y el 2020 el número de pubertades precoces que estudiaban el grupo de Martina Bersani y Marco Cappa. Esto también fue visto en muchos otros países, como este trabajo de Asinicli y colaboradores de Turquía, donde mostraban aumentos hasta de casi 4 veces en la prevalencia de pubertad precoz central. Y como otra demostración, este trabajo de un grupo japonés, de Mutsabara y colaboradores, aparecido en los primeros meses de este año, ha mostrado casi 4 veces mayor incidencia en alrededor de abril, mayo de el año 2020, el pico del lockout producido por la pandemia. E inclusive en nuestro país, les muestro este trabajo que presentó el Departamento de Endocrinología Infanto-Juvenil de la SAEM en el Congreso Mundial de Endocrinología Pediátrica, que tuvimos el orgullo de organizar en nuestro país en marzo de este año. Fíjense el incremento que hubo muy marcado en pubertades precoces y en pubertades aceleradas rápidamente evolutivas. Y quiero marcar un hecho interesante: casi la mitad de las pacientes tenían sobrepeso u obesidad. Y este hecho de sobrepeso u obesidad
fue visto por el CDC de Estados Unidos. Fíjense la progresión con una curva lentamente en aumento en distintas edades pediátricas en los años previos a la pandemia. Pero si uno se fija en el momento de la pandemia, particularmente en los grupos de niños de 3 a 5 años y de 6 a 11 años, este sería el grupo más lábil para la sensibilidad al aumento de peso, cómo cambió la pendiente y hubo un incremento muy importante en el peso corporal. Durante el año 2020, también estudios del CDC mostraron una caída muy importante en la cantidad de pasos de poblaciones adultas y poblaciones pediátricas, una cantidad de exposición a la luz solar muy marcado el descenso, de actividad física intensa también y obviamente una actividad sedentaria que se incrementó alrededor de abril del 2020. Y nuevamente, grupos italianos como el de Chioma y colaboradores, el año pasado mostraban la cantidad de horas de utilización de equipos electrónicos comparando el año previo a la pandemia, 2019 versus el 2020, y fíjense cómo en las barras claras se observa verdaderamente un aumento a la cantidad de horas de utilización de equipos electrónicos por semana en estas pacientes. Y esto podría tener que ver con la secreción de melatonina, dado que las pacientes que están en contacto con equipos electrónicos pueden tener menor secreción de melatonina, hormona que ha sido demostrada ya hace más de 20 años como inhibidora de la secreción de GnRH. Fíjense este trabajo de Roy y Belsham en el Biological Chemistry, cómo la melatonina tenía una relación con la activación del receptor del GnRH, del gen del receptor del GnRH, que demostraba que había una relación inversa entre secreción de melatonina y activación del eje. Por otra parte, también en el 2022 se mostró que la actividad física durante el 2020 era claramente mayor. Fíjense que casi el 75% de las niñas no tenían ninguna hora de actividad física semanal durante el lockout de la pandemia. Y haciendo una revisión multicéntrica, Fava y colaboradores mostraron que entre enero y junio del 2020 claramente se incrementó y siguió habiendo un incremento posterior de la cantidad de casos de pubertades precoces. Otro de los hechos interesantes es que uno asocia obesidad, insulinoresistencia, activación ovárica, etc. Sin embargo, en este trabajo, ustedes les va a llamar la atención, octubre del 2023. Este es la versión electrónica, o sea, está a punto de aparecer el Pediatric Obesity, como durante la pandemia de COVID-19 hubo impacto con incremento en la proporción de chicos con insulinoresistencia independientemente de aumentos en el BMI o del grado de obesidad. Sí hubo aumento de obesidad, no tengo ninguna duda. Sin embargo, también hubo aumentos en insulinoresistencia. Por lo tanto, vemos que la pandemia produjo muchas alteraciones genéticas, neuropsicológicas, hormonales en cuanto a la composición corporal, etcétera. Pero lo que es menos conocido es el hecho que también se asoció a una pandemia de pubertades precoces. Y nos quedan algunas dudas y certezas. La certeza fue el aumento de la prevalencia de pubertad precoz central, la más rápida progresión de las pubertades precoces y también de pubertades aceleradas rápidamente evolutivas que nos obligaron a tratarlas, y queda algún interrogante. La etiología multicausal, obesidad, insulinoresistencia, aparatos electrónicos, sedentarismo, estrés, y por otro lado, ¿va a retornar el desarrollo puberal a la evolución secular o los cambios son permanentes como se está viendo en los últimos años? Bueno, muchas gracias por su atención y quedamos entonces para la conferencia de la doctora Carmen Río. Bueno, muchas gracias, doctor Boquete.
Dos aclaraciones también. Bueno, las preguntas nuevamente al final. Y recuerden que para recibir el certificado de asistencia, el nombre y el apellido en la etiqueta, digamos, en la identificación del usuario de Zoom debe ser correcto, ¿saben? Bueno, continuamos con la conferencia número 2, pubertad precoz, diagnóstico clínico, bioquímico y ecográfico. ¿Es tan fácil como parece? Bueno, para esta disertación vamos a contar con la doctora Carmen Ryu. Ella es médica pediatra, endocrinóloga infantil, ex becaria de investigación del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y médica de planta, asistente del Hospital Carlos Durán. Así que damos la bienvenida a la doctora Río. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Carmen, ¿Se se ve escucha bien? perfecto. Se ¿Se ve ve bien bien? también. Sí. Perfecto. Bueno, en primera instancia, quería agradecer a las dos asociaciones por haber tenido la gentileza de preparar este espacio y esta jornada, que hasta ahora fue muy instructiva. Muchísimas gracias a la doctora Carla Boquete y al doctor Hugo Boquete por la invitación, por permitirme participar de esta jornada con ustedes. Para mí es un placer, así que vamos a dar curso a la charla de hoy. Vamos a intentar dilucidar un poco cómo es el diagnóstico y cómo llegar al diagnóstico y cómo llegar al diagnóstico y cómo evaluar los cambios que son necesarios para arribar a un adecuado diagnóstico en pubertad precoz central. Y vamos a dilucidar si esto es tan fácil o complejo como parece. Y entonces, como un modo introductorio, podemos hablar de que la pubertad es un periodo de transición entre la niñez y la adultez y se manifiesta inicialmente por la aparición de características sexuales secundarias como consecuencia de cambios hormonales que progresivamente conducen a la madurez sexual completa. Este proceso ocurre por la activación del eje hipotálamo hipófiso-gonadal y la consiguiente secreción pulsátil por parte de las neuronas de GnRH, la producción de GnRH y la acción de las mismas sobre la hipófisis para poder producir gonadotrofinas también de manera pulsátil y finalmente activar la secreción y la liberación de esteroides sexuales por parte de las gónadas, ya sea ovario o testículo. En un inicio, la secreción y la activación de las neuronas GnRH y la liberación del GnRH se da de manera pulsátil. Al igual que cuando inicia la pubertad, la LH también se secreta de manera pulsátil y a lo largo de la pubertad no solo aumenta su frecuencia, sino la amplitud de la descarga. Y esto es lo que vemos en el primer gráfico arriba a la derecha. Y entonces, ¿cuál es la definición de pubertad precoz? La aparición de los caracteres sexuales secundarios a una edad inferior a menos 2,5 score desvío de la media de inicio puberal para la población de estudio. En nuestro caso, en las niñas antes de los 8 años y en los varones antes de los 9 años. Y entonces podemos hablar de cuál es la clasificación. Hay variantes de la pubertad, como la pubertad precoz aislada, puerca precoz aislada, la telarca precoz y la menarca precoz. Y después podemos hablar de una pubertad precoz central y una periférica. En esta oportunidad solo nos vamos a referir a la pubertad precoz central por una cuestión de tiempo y también por frecuencia. Claramente es la más frecuente. Es dependiente de gonadotrofinas y tenemos pubertades precoces centrales que se asocian, o que mejor dicho, no se asocian a lesiones del sistema nervioso central, como es la idiopática, que es la más frecuente, sobre todo en niñas,
Aunque un poco también la pandemia ha cambiado esto, y si bien nosotros consideramos que la pubertad precoz central en un varón siempre es de causa orgánica, un poco la pandemia vino a cambiar esto y cada vez más estamos viendo también pubertades precoces centrales idiopáticas en varones. También debemos descartar, como ya se habló en reiteradas oportunidades a lo largo de la jornada de hoy, de los disruptores endocrinos. Son fundamentales que pesquisemos una exposición exagerada o exacerbada a los mismos. También debemos considerar las causas génicas, en donde tenemos el aumento o la ganancia de función de la vía KIS con la generación de quistina y KIS receptor, y también las mutaciones por afectaciones de función, tanto de la macorina como del DLK1, que son uno de los últimos y más recientes asociados también a pubertades precoces centrales familiares, dado que tienen un imprinting paterno. Y después tenemos que hablar de anomalías cromosómicas y de exposición temprana a esteroides sexuales. Tenemos aquellas con lesiones orgánicas del sistema nervioso central, congénitas y adquiridas. Y dentro de las congénitas tenemos que hablar de los amartomas hipotalámicos más frecuentes en menores de 2-3 años, la hidrocefalia, el glioma, en el contexto de una neurofibromatosis, la displasia septo óptica y el mielomeningocele. Y con lesiones adquiridas del sistema nervioso central, encontramos aquellos tumores como astrocitomas, ependimomas, digerminomas, también craneofaringiomas. Pueden ser productos de su localización o también secundarios a los tratamientos instaurados. También en infecciones severas generalizadas, en shock, en sepsis, en infecciones y en trauma, en enfermedades granulomatosas y en parálisis cerebral. Y entonces, empezando un poco bien con la charla, llegamos al consultorio y nos encontramos con una niña de 3 años con desarrollo de telarca bilateral. Y entonces nuestra pregunta es si esto es verdaderamente una pubertad precoz central o si es una telarca precoz. Y entonces para eso tenemos que empezar a realizar un algoritmo diagnóstico que nos va a hacer llegar a definir si esto es una telarca precoz o si es una verdadera pubertad precoz central. Y entonces para esto lo mandatorio, lo más importante es la evaluación clínica. Siempre la clínica es soberana. Y tenemos que permitirnos comprobar el inicio y la progresión de esos caracteres sexuales secundarios y la velocidad de crecimiento. Muchas veces esto que parece tan simple es muy complejo, porque muchas veces si tenemos la suerte de que evaluamos a la niña hace mucho tiempo, y en todo el resto de la charla me voy a referir bien a pubertad precoz central en niñas, básicamente por su frecuencia, si tenemos la suerte de que esta niña la evaluamos durante mucho tiempo y la venimos viendo por cualquier otra causa y vemos y detectamos el inicio de la telarca, uno tiene esa comprobación clínica de inicio y de timing. Pero muchas veces las pacientes vienen derivadas y cuando vienen derivadas no recuerdan. En general está bastante avanzado el desarrollo y sobre todo en estos tiempos de la pandemia lo vimos que cuando eran derivadas ya eran derivadas con Tanner muy avanzado, y entonces es bastante difícil, y fue bastante difícil a veces definir cuál es el momento del inicio, cuándo fue el momento del inicio de esta telarca. Y la velocidad de crecimiento siempre, si la podemos constatar, es un gran marcador, sobre todo de progresión. Nos tenemos que apoyar para este diagnóstico en estudios complementarios, como la maduración esquelética y estudios ecográficos, como la ecografía ginecológica. Y después tendremos la certificación bioquímica de estos cambios y de estos hallazgos que encontramos tanto en la evaluación clínica como en la radiológica y en la imaginológica. Y entonces certificaremos si se produjo activación del eje gonadotrófico, como así también no debemos olvidar descartar otras etiologías de pubertades precoces periféricas o de periféricas centralizadas. Aunque vimos que, como mostraba Carla en el caso clínico, a veces, muchas veces,
La certificación del laboratorio no es fácil tampoco de arribar. Y por último, las neuroimágenes, ¿no? Sigue siendo una disyuntiva hoy en día si tenemos que pedir resonancia de cerebro a todas, a todos, cuándo, en qué momento, a partir de qué edad y a partir de qué edad dejar de pedirla. Pero está claro, por lo menos por consenso, que en niñas menores de 6 años es fundamental pedirla y en mayores de 6, de, perdón, y en menores de 9 años, en niños menores de 9 años, es fundamental pedirla para descartar patología orgánica. Lo que queda en una controversia es qué hacemos con las niñas de 6 a 8 o 9 años. Y entonces vamos a dar paso a la clínica, ¿no? La clínica, como dije, es soberana y tenemos que tener tiempo para hacer una adecuada anamnesis. El diagnóstico se obtiene en el 90% de los casos de una adecuada anamnesis. Tenemos que tener tiempo, cosa que cada día es más difícil en nuestros consultorios, de poder evaluar antecedentes personales, familiares, sobre todo con el objetivo de detectar menarcas precoces en las familias o desarrollos precoces en otros miembros también masculinos de la familia, con el objetivo de poder detectar pubertades precoces centrales génicas, ¿no? De causa génica. Y también tenemos que poder dar o intentar llegar a cómo fue el inicio, cuándo fue el hito que desencadenó el inicio de la pubertad y evaluar la progresión del cuadro clínico. Y por supuesto, como ya se ha mencionado varias veces, detectar exposición alterada a disruptores endocrinos. Esto tiene que formar parte de nuestra práctica médica, es fundamental, porque además nosotros observamos cambios, como también lo ejemplificó Carla en su ejemplo, que vemos cambios cuando hacemos y adoptamos conductas y modificamos conductas, puede variar o no la progresión de esta, de la pubertad o de la telarca que, con la cual viene nuestro paciente. La adecuada antropometría y un adecuado examen físico que tiene que ser ordenado y completo. Y por supuesto, tener muy presentes y conocer el score de Marshall y Tanner de progresión y de progresión de la pubertad, ¿no? Que marca desde qué estadio 1 hasta el estadio 5 mamario y del estadio 1 al estadio 5 del vello pubiano, como para saber en qué grado de desarrollo o cuán avanzada está la pubertad. Para nosotros es fundamental como pediatras, como vimos también con Carla en el ejemplo, ejemplificar y poner todos los datos del crecimiento, tanto de peso como de talla, a lo largo de las diferentes consultas. No solo quedarnos con la evaluación de aquí y ahora, sino poder tener una evaluación y un espectro del crecimiento longitudinal de las niñas que nos va a dar claramente cuando empieza a aumentar la velocidad de crecimiento, cuando inicia el incremento de peso. Esto es un ejemplo de una niña de casi 2 años que tenía un avance franco de edad ósea para casi sus 2 años, tenía 6 años de maduración esquelética y en donde vemos claramente que aumenta la velocidad de crecimiento y que aumenta la velocidad también de incremento de peso. Y la maduración esquelética siempre la debemos comparar con el Atlas de Greulich y Pyle, en donde acá vemos cuál sería la maduración esquelética que debería tener nuestra paciente para su edad cronológica y que vemos, evidenciamos que claramente está avanzada respecto de la que debería tener. Y entonces vamos a los estudios que podemos pedir para poder certificar esto que estamos viendo desde la clínica. El test del LH-RH, que ya lo hemos mencionado, continúa siendo el gold standard, ¿sí? Es un estudio funcional que requiere de 3 extracciones, una primera extracción basal, luego una infusión endovenosa de 100 microgramos de LH-RH, con las consiguientes extracciones a los 30 y a los 60 minutos para ver la respuesta. Y medir la LH y la FSH. Lo que podemos evidenciar en este estudio es que certificar que la LH, con un LH mayor de 6 unidades por litro por eclia, tiene una especificidad del 100% y de sensibilidad del 94% para certificar puerta precoz central. Pero, ¿cuáles son las desventajas que tiene este estudio? Por más que sea el gold estándar,
es bastante difícil acceder al mismo. No en todas las instituciones se puede hacer porque la ampolla del LHRH es altamente costosa, más hoy en día. Y por el otro lado, también uno tiene que pensar que en la mayoría de los lugares no le dejan un abáter al niño para hacer el estudio funcional, sino que le hacen las tres extracciones. Y en pediatría, cuantas menos extracciones, menos inyecciones, menos estudios podamos realizar para llegar a la misma meta, para nosotros siempre va a ser mejor y va a ser el elegido. Entonces, en esta búsqueda de decir, bueno, el LHRH sigue siendo el gold estándar, pero hay otros dispositivos o otros métodos que podemos utilizar para poder llegar al mismo objetivo. Y entonces tenemos la prueba que con análogo de GNRH, que consiste en un dosaje basal y luego la administración de 500 microgramos o 20 microgramos por kilo de leuprolide o de 0,1 miligramos por metro cuadrado de triptorelina subcutánea. Y dosar a las 3 horas y a las 24 horas la respuesta de LH y de estradiol. A través de esta prueba, un pico de LH a las 3 horas de más de 7 unidades por litro por IFMA o de 8 unidades por litro por Equia aporta una sensibilidad de 76% y una especificidad del 100% para certificar pubertad precoz central. Y un valor de estradiol a las 24 horas, que se dice estradiol estimulado a las 24 horas, de 80 picogramos mililitros, también se correspondería con una alta sensibilidad y especificidad una respuesta puberal. Y entonces podríamos decir que combinando estas dos, si obtenemos un pico de LH o una LH posanálogo a las 3 horas de más de 8 unidades por mililitro, más un estradiol a las 24 horas de 80 picogramos mililitros o más, la sensibilidad sube al 94% y la especificidad al 100%, todo esto positivo. Pero volvemos a lo mismo. Seguimos teniendo las mismas dificultades. Es un estudio funcional que lleva un montón de extracciones, que por el otro lado no tenemos estandarizados los tiempos. No tenemos estandarizados el número de muestras, es de altísimo costo porque si muchas veces no podemos tener el análogo para tratamiento, ni pensar de hacer un test funcional con un análogo. Elevadísimo el costo y muy escasa disponibilidad. Entonces siguieron los estudios buscando ese método que nos ayude y que sea costo efectivo. Y entonces aparecieron los dosajes de gonadotrofinas basales. Y si bien hay múltiples estudios, yo hoy voy a ser autorreferencial y les pido disculpas, les voy a mostrar un estudio que hicimos con la doctora Elisa Bayani, la doctora Silvia Gil, el doctor Juan Lazzati, la doctora Maceiras Rivarola y la doctora Bilbel Goroski en el 2013, cuando yo era residente de endocrinología infanto-juvenil. Y en este estudio, es un estudio retrospectivo que se incluyeron 46 niñas con telarca precoz y se evaluó a los 6 meses a ver quiénes progresaban a una pubertad precoz y quiénes no. Se dividieron dos grupos, las que progresaron a pubertad precoz y las que permanecieron con telarca precoz, el grupo 1 y el grupo 2, las que progresaron. Y en ese estudio, a lo que llegamos en conclusión es que un valor de LH basal de más de 0,35 miliunidades por mililitro por ICMA, pudo descartar el diagnóstico de telarca precoz en el 100% de las pacientes. Y significaría que todas estas niñas con más de 0,35 miliunidades mililitro progresarían, terminarían progresando a una pubertad precoz central. Y dejaría el estudio de test de LHRH solamente para aquellas niñas que tuvieran un LH menor de 0,35 miliunidades mililitro. Este estudio se hizo al mismo tiempo que un estudio por la doctora Analía Freire en el Hospital Ricardo Gutiérrez con un número mayor de niñas. De hecho, se presentó ese año en la ESPE los dos estudios. Decía con un número mayor de niñas que incluyó y que obtuvimos el mismo valor de corte de LH. Así que un poco eso también validaría este estudio, por más que tenemos un N más bajo.
Y entonces les traigo este estudio que es de Harrington, también del 2013, fue un año en donde se publicó mucho sobre pubertad precoz, central y basales de gonadotrofinas, en donde claramente muestra que de todas las niñas 16 que habían tenido una LH basal mayor de 0,3 unidades por litro en este caso, y que habían tenido independientemente de que hayan tenido una LH digamos, una LH en el test de LH-RH menor o mayor a 5, que es el valor de corte para definir pubertad precoz o no, todas ellas progresaron. O sea, independientemente de lo que les daba el test de LH-RH, todas las niñas que obtuvieron un basal de 0,3 o más de 0,3 progresaban a pubertad precoz central. Un poco también lo que veníamos viéndonos nosotros. Entonces, podemos definir que parece muy útil los niveles de LH basales que correlacionan bastante bien con el test de LH-RH, que niveles obviamente suprimidos claramente van a hablar de un valor de un diagnóstico de pubertad precoz periférica. Y con respecto a la FSH, los valores no son muy útiles. Como vimos en la primera diapositiva, en donde veíamos la amplitud y la frecuencia de la LH cuando inicia la pubertad, los valores de FSH se mantienen un poco más por arriba, pero bastante constantes, no hacen grandes cambios, y esto tiene mucha superposición con los niveles prepuberales. Por lo tanto, a menos que los niveles de FSH estén suprimidos y claramente nos marque una pubertad precoz periférica, no son muy útiles para la pubertad precoz central. Y entonces, finalmente, el dosaje de estradiol. La metodología que tenemos para dosar estradiol no es sumamente específica ni muy sensible, y esto hace que podemos tener valores de estradiol no dosables, y aún hasta el 41% de las niñas van a tener una pubertad precoz central. Entonces, cuando tenemos niveles muy elevados de estradiol, uno puede decir, sí, claramente es una pubertad precoz central. Si son muy, muy elevados, uno podría decir, bueno, muy, muy por arriba del valor de corte, podríamos decir que es una pubertad precoz periférica. Y sí, podemos tener en cuenta el estudio, digamos, el estradiol estimulado a través de el test de análogo de GnRH, obteniendo a las 24 horas de la infusión del análogo, podemos obtener un pico de 8 picogramos litro, 80 picogramos litro de estradiol o mayor a este valor, es sugestivo de una pubertad precoz central. Pero volvemos a la misma. Hay mucha variabilidad, escasa sensibilidad, y no hay una adecuada discriminación entre las patologías. Y entonces vamos a hablar un poco del urocitograma. El urocitograma, durante unos años, ustedes quizás los más grandes que estén en la audiencia lo deben haber usado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces, una época que se usaba siempre y una época que de repente se dejó de publicar, se dejó de usar, en parte porque no había personas capacitadas o citólogos para evaluar el material en todos los centros de atención. Y entonces un poco cayó en desuso, pero la pandemia lo resurgió. Y entonces, ¿en qué consiste el urocitograma? Que también habló Carla de este estudio. Es un estudio que valora el efecto de las variaciones hormonales sobre las células exfoliantes del epitelio pigmentoso estratificado de la uretra posterior y del trígono vesical. A mayor estímulo estrogénico, mayor número de células superficiales e intermedias. Y hay un score, que es un índice, mejor dicho, de maduración de Maitland, que indica que si esta relación entre las células superficiales y las intermedias nos da más de 30, es indicativo de efecto estrogénico. Pero claramente tiene una desventaja. No se procesa en todos los laboratorios, no hay personas capacitadas para ver y diferenciar las células del epitelio, las células epiteliales, cuáles son basales, cuáles son intermedias, cuáles son superficiales, cuáles son las características. Así que eso dificulta un poco. Y entonces les quería mostrar
un estudio que, si bien no es muy actual, que es del 2002, que es del equipo del Hospital Ricardo Gutiérrez, de la doctora Burgujian y colaboradores. En su momento, ellos, además de todos los de valorar el examen físico, las gonadotropinas, la ecografía para definir pubertad precoz o no, solicitaron el urocitograma como también un estudio más. Y dentro de esto, lo más interesante de este artículo, de este estudio, es que no solo definieron que el urocitograma sirve para definir que estaban en pubertad precoz central las niñas, con scores que les dieron a todas, índices de relación todas mayor de 50, sino que también les sirvió para identificar la respuesta al análogo al año de tratamiento, en donde todas las niñas pasaron a tener un score de Meisler de 23. Eso les dio estadísticamente significativo y es un estudio que no es cruento, que es útil, que no es invasivo y que claramente no, les dio, les definió que esas niñas estaban bien tratadas y que estaban adecuadamente tratadas y que estaban inhibidas y que no tenían estímulo estrogénico y que no había estrógenos circulantes por él. Bien, y entonces vamos a hablar un poco de la ecografía. La ecografía, así como busca definir y evaluar el impacto de la acción estrogénica a nivel del útero y la acción de las gonadotrofinas sobre el ovario en este caso, pero sobre las gónadas en general. Un útero y una relación cuerpo-cuello de 2 a 1 se considera puberal. Recuerden que al inicio esta relación es 1 a 1 y a medida que va aumentando el estímulo estrogénico se hace de 2 a 1 a 3 a 1, eso es puberal. El diámetro longitudinal del útero se considera como valor de corte o límite 3,4 centímetros de longitud, más o menos 0,5 centímetros. Eso es considerado puberal. Y a nivel del volumen ovárico, 2,3 más o menos 1,4 centímetros cúbicos es considerado puberal. Y la evidencia de la línea endometrial es un marcador de inicio puberal. Es un estudio, la ecografía, que nos ayuda muchísimo, que lo pedimos siempre, pero la desventaja es que es muy operador dependiente. Y la otra desventaja, que no en todos los centros tenemos ecografistas especializados en pediatría como para evaluar las ecografías y para evaluar a nuestras pacientes. Y a veces es fundamental irles a pedir y solicitar que nos den todos estos datos, porque si no, en general el volumen ovárico no los informan y la relación cuerpo-cuello tampoco. Y para nosotros es fundamental. Y para ya estar terminando, vamos a hablar un poco de las neuroimágenes. Y otra vez les voy a traer un estudio que realicé yo en el Hospital Garrahan en el 2017, en donde se incluyeron 122 pacientes, todos ellos con gliomas. Teníamos pacientes con gliomas aislados y otro grupo de pacientes con gliomas y neurofibromatosis. Y fuimos a evaluar de ese grupo de pacientes cuáles eran las manifestaciones endocrinas al diagnóstico y, por supuesto, la pubertad precoz central fue una de las más importantes. Y entonces fuimos a ver qué les pasaba a las niñas que tenían pubertad precoz central en nuestro grupo de todas pacientes con enfermedad orgánica, ¿no? Y ahí vimos que el 60% de las pacientes, de las niñas, tenían pubertad precoz central, por supuesto, y que tenían menos de 6 años. Y por supuesto, tenían una causa orgánica. Pero había un 40% de pacientes que, a pesar de tener una causa orgánica, tenían más de 6 años de edad. Y entonces fuimos a evaluar cuáles eran las manifestaciones clínicas que estas niñas habían presentado en ese momento para analizarlo. Y nos dimos cuenta de que las manifestaciones neurooftalmológicas fueron las más frecuentes. Entonces, queda claro que en menores de 6 años, en niñas menores de 6 años, uno siempre tiene que pedir la resonancia para descartar patología orgánica. Pero en las niñas que tienen más de 6 años, necesitamos pedir la resonancia y descartar patología orgánica si se asocian con algún signo neurooftalmológico. Porque esto sí nos podría estar hablando de patología o de enfermedad orgánica de la región celar o paracelar.
Y entonces, para terminar, como vimos en toda la jornada de hoy, tenemos factores genéticos y epigenéticos, factores neuroendocrinos y factores ambientales que nos van a dar o a llevar a una pubertad precoz central. Y entonces, acá yo quería traerles, si bien no es el motivo de la charla, un par de pautas que podemos tener en cuenta. Un poco también las mencionó porque las pesquisa Carla siempre en su consultorio. Y cosas que podemos hacer, no solo con la idea de que nosotros somos profesionales de la salud, ¿no? Y estas pautas no solo sirven para nuestros pacientes, sino para nosotros mismos. La verdad es que estamos inmersos alrededor de disruptores endocrinos todo el tiempo y todos los días. Pero tendríamos que tratar de empezar a evaluar aquellas cosas o aquellos cambios culturales que podemos modificar y que tengan un impacto. Y modificando estas pequeñas cosas que yo coloqué acá, la verdad es que vemos cambios. En niñas que vienen con telarca precoz, damos estas pautas, hacemos la pesquisa que corresponde, damos las pautas y cuando las volvemos a citar y si los padres pudieron cumplir con esas pautas, notamos cambios y retroceden, como lo vimos también en el caso clínico. Y entonces, evitar el consumo de soja directo, como brotes de soja, leche, jugos de soja, milanesas de soja y porotos de soja, sobre todo en estas edades críticas del desarrollo, es fundamental. El consumo de pollo, lo que está recomendado es no más de 3 veces por semana. Para algunas poblaciones en las que nosotros trabajamos, directamente hasta dejan de consumirlo porque tienen otras proteínas y otro acceso a pescados y a carnes. Pero para algunas poblaciones en las que trabajamos, nosotros es bastante difícil. Por ahí es la única proteína que consumen. Entonces, por lo menos, minimizar su consumo. No recalentar la comida en envases de plástico en microondas. Esto va para todos y fundamental para los niños que van al colegio y que comen con vianda en el colegio. Y en los colegios recalientan la comida con el envase de plástico en el microondas. La verdad es que las escuelas son muy reticentes a este tema porque la verdad es que no tienen otra opción. Lo que tendríamos que hacer es envase de tupper de vidrio para que se lleven para la vianda o para la comida. Con lo cual es un problema en los colegios porque no quieren que los chicos estén con la vianda con este tupper de vidrio. Pero es algo que tendríamos que recomendar, empezar a instaurar y tratar de que se modifique. Utilizar productos de higiene personal libre de parabenos y ftalatos, como ya lo mencionamos, evitar y minimizar el uso de cosméticos y esmaltes de uñas y el uso de cremas corporales y protectores solares libres de parabenos. Y para concluir, como vimos, algo que parece tan sencillo y que vemos muy frecuentemente, seguro 6 pacientes por día tienen pubertad precoz en nuestros consultorios, parece muy fácil, pero es muy complejo. Hoy en día existen todavía controversias, la resonancia es una, y a pesar de todo esto, si bien es dificultoso a veces definir si tiene una telarca nuestra paciente, o sobre todo si, por ejemplo, tienen bastante sobrepeso, muchas veces se confunde esa telarca con una lipomastia, y si bien es difícil, es fundamental ver la progresión, la velocidad de crecimiento, el avance de la maduración esquelética y también los parámetros de laboratorio, ¿no? Al igual que los estudios complementarios. En mí, personalmente yo me manejo mucho con el valor de LH basal. El estudio de LH-RH, debo confesar que hace más de 3-4 años que no pido un test de LH-RH para certificar una pubertad precoz central. Cuando yo era residente y me estaba formando, no había una paciente con pubertad precoz central que no le hiciéramos test de LH-RH, pero la verdad es que en la clínica y en la práctica diaria lo podemos evitar, a menos que no podamos que realmente urja y que realmente los tiempos nos necesitemos certificar fehacientemente y no tengamos tiempo como para esperarla 3 meses a la paciente a que vuelva a concurrir a la consulta. Sí, es muy útil para
certificar hipogonadismos hipogonadotróficos, ¿no? Eso sí, el test de HRH sigue siendo muy útil. Y la ecografía, si bien es un buen método complementario, no realiza diagnóstico y sí sirve para evaluar progresión puberal. Bueno, muchísimas gracias a los presentes. Bueno, muchas gracias a los tres expositores, a la doctora Carla Boquete, al doctor Hugo Boquete y a Carmen también por su presentación. Hay dos preguntas en el chat que las voy a leer, si les parece. La primera es la expo que la da, la lleva a cabo el doctor Pablo Novlovich. Si la exposición a disruptores endocrinos afecta por igual a cualquier niño o niña, o hay quienes tienen más sensibilidad a esa exposición. Si quieren, yo contesto eso. Sí. La verdad es que hay diferente sensibilidad a la exposición. Eso siempre lo menciona Emiliana Zareski, que es nuestra mentora en lo que es disruptores endocrinos. Y no solo esa sensibilidad, sino que hay que tener en cuenta que la exposición a los disruptores y las consecuencias que originan no tienen una curva exponencial, sino más una curva gaussiana, y a veces a bajas concentraciones del disruptor y a altas concentraciones del disruptor no tienen un efecto, pero sí en el medio, sí con concentraciones intermedias. Entonces, sumando esas dos cosas, que dependiendo de la concentración del disruptor y de la sensibilidad del paciente, va a ser la manifestación que tienen. Y eso es lo que les explicamos en el consultorio cuando las madres se asombran de toda esta nueva palabra disruptor endocrino y la verdad que en general lo toman con buena predisposición, digamos, al cambio y empiezan a leer un montón y a tratar de decirles a los otros, a las otras madres de cómo ir modificando, se arman como si fuera una bola de nieve esto y viene bien. Y les explicamos que, bueno, no con dos hijas le puede pasar diferente. Una puede tener síntomas y otra no puede tener síntomas teniendo una exposición similar. Bien, la segunda Carmen, ¿querés pregunta. dejar de compartir pantalla? Porque Agustín. creo que no es mía, me Ah, parece que. sí, eso es de No, Elsa no es. Ebert. De Elsa, que compartió, perdón. La siguiente pregunta es. No, Agustín, yo quería hacer un comentario. Cuando Pablo Novlovich preguntaba sobre la sensibilidad, además de lo individual que comentaba Carla, esto es presuntivo porque no hay trabajos de seguimiento en varones, fundamentalmente. La pubertad precoz uno la asocia a pubertad precoz femenina por disruptores. Y sería razonable por dos hechos. La mayor parte de los disruptores tienen acción estrogénica. Y entonces, frente a una mama sensible, es lógico, los fitoestrógenos, los parabenos, los talatos, etc. Y por otra parte, tal cual yo comentaba, hay un dimorfismo sexual en cuanto a la acción de las adipoquinas sobre la acción central y fundamentalmente periférica, cuando en el varón inhiben la producción de testosterona y en la mujer estimulan la de estrógenos. Entonces, sí, claramente hay mayor sensibilidad y prácticamente no recuerdo trabajos de pubertades precoces en varones. ¿Vos te acordás, Pablo, que hay casos de ginecomastia por algunos disruptores, pero no de pubertades precoces? Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos aquí, bueno, hay varias por ahí, por honor al tiempo, algunas dice, bueno, ¿qué se evalúa en la radiografía de mano a la hora de comparar con el Atlas de Graves y Pyle? No sé si alguna quiere responder la pregunta del colega, que fue uno de los primeros que preguntó. Sí, si querés te respondo. Uno, el Atlas de Greulich y Pyle nos da son una serie de fotos, ¿sí? En donde están cómo va madurando, cómo se van osificando los cartílagos de crecimiento, cómo van apareciendo los núcleos, tanto de cúbito y radio, cómo van apareciendo en carpo y en las falanges. Y eso nos da un grado o nos da una evidencia de cómo va avanzando, cuál es la edad ósea que tiene ese paciente para la edad cronológica que tiene. Bien, bueno, respondemos las próximas dos preguntas. Consulta, ¿la relación LH-FSH se utiliza para el apoyo del diagnóstico de pubertad precoz? Pregunta Lucas Nieto.
Carmen, vos mostraste experiencia. Yo puedo contar, hace más de 20 años, nosotros trabajamos con un método de tercera generación que desapareció, que era la LHSPEC y FSH, que eran métodos inmunofluorométricos tristemente desaparecidos porque eran excelentes. Teníamos la misma línea de corte que mencionó Carmen, 0.3 para la LH, para lo prepuberal y lo puberal. La relación LH-FSH en nuestra experiencia no aportaba más que el observar el valor de LH aislado. Algunos plantean como que sensibilizaría más el valor aislado de LH, pero nuestra experiencia no cambia mucho. Tan es así que en algunos casos, si uno tiene que pensar en costo dependiente, tiene que elegir la medición de LH versus la de FSH, aunque vaya a hacer todo lo posible para medirla. Tal cual, tal cual. Mirar siempre el LH, la relación sí puede ayudar, sí, pero lo que miramos siempre es la LH. Bien. La siguiente pregunta es de Araceli Saavedra Larios. Si la resonancia magnética de hipófisis, en caso de pedirla, debe ser con contraste o no, teniendo en cuenta que son Con. niños. No, son con contraste, sí o sí, y la pedimos lamentablemente con anestesia, porque la verdad que en esta etapa los chicos no se quedan en un estudio que dura entre 20 y 30 minutos en el resonador quietitos, porque les genera mucho estrés, mucho miedo, y entonces la hacemos directamente con anestesia y con contraste. Bien. Y la Y última lo otro pregunta. que es, perdona, y lo otro que es fundamental es chequear la función renal para poder pasar el contraste. Tenés que tener una función renal normal certificada, una urea y una crea. Bien. Mercedes pregunta, no sé el nombre, el apellido de Mercedes, dice, en la telarca precoz, con edad ósea normal y una eco ginecológica prepuberal, ¿es necesario pedir LH o sea, toma una conducta expectante? Yo creo que también depende de la evolución de esa telarca precoz. Por ejemplo, si por más que vos tengas esos estudios normales, si en el control vos tenés una aceleración del crecimiento y un avance también de esa telarca, yo le pediría. ¿Sí? Hay que guiarse y la clínica en esto muchas veces es soberana. Por más que los estudios nos digan que no, a veces la clínica nos dice que sí todo el tiempo. Bien. Yo Y también. quería agregar, Agustín, un hecho. Tal cual contaba Carmen, el valor que tiene la LH es muy importante. Entonces, seguramente a una niña que tiene telarca precoz y ya la está sometiendo a una ecografía ginecológica y una radiografía de la mano, un basal, donde vas a medir hormonas tiroideas porque las pedimos siempre, además de la rutina, pedirle un LH y un estradiol, de alguna forma te van a ayudar, aunque sea por la negativa. Bueno, muchas gracias por todas las inquietudes que fueron compartiendo, ¿no? Ya creo que acá hay una pregunta más de Silvana Posadas. Dice, con respecto a la metodología que hay que en el mercado para medir estradiol que no tiene un buen límite de detección, en general 2 a partir de 20, ¿cómo toman esos datos? ¿O solo tienen en cuenta LH y FSH? Bueno, un poco lo mencionábamos, la LH es la que te va a marcar, independientemente del valor de estrógenos que vos tengas, de estradiol que vos tengas. Vos podés tener estradiol no dosable y tener una pubertad precoz central. También podés tener una LH de 0,1, como demostró el caso clínico, en donde no era un valor de corte de 0,35 y sin embargo la niña estaba puberal con una LH basal de 0,1. Tenemos niñas con pubertades precoces centrales con LH de 0,1, pero eso te lo va a demostrar la evolución, la progresión y si podés acceder al test de LH-RH, es mandatorio, digamos, certifica. Bien. Bueno, muy amables a todos, a los presentes por acompañarnos, a la doctora Carla Boquete, que fue con la que estuve más en contacto, por supuesto, pero bueno, al doctor Hugo Boquete también y a Carmen Ríos también, agradecidos desde FACEN por su participación y su amabilidad y bueno, por responder varias de las inquietudes de los colegas aquí, ¿no? No sé si quieren dar algunas palabras de despedida. Por lo pronto las voy invitando al próximo Ateneo, que va a ser el 24 de octubre, que lo organizará la filial de Patagonia Austral, y que el título del Ateneo va a ser Baja masa ósea y embarazo, controversias.
Así que desde ya están invitados e invitadas a formar parte del próximo Ateneo. Si quieren Bueno, despedirse. muchas gracias por la oportunidad de participar en este precioso Ateneo para la Federación. Todos los que tenemos espíritu federal creemos que realmente compartir con todos nuestros pares y colegas del interior es un gusto y un honor. Muchas gracias, Agustín, y gracias a la PACE. Gracias, Hugo. Gracias. Me uno al agradecimiento, muchas gracias por el espacio, sí, y muchas gracias a todos los que están conectados a esta hora, habiendo durado tanto el Ateneo. Sí. Hasta luego, Gracias a todos, buenas noches. Chao, hasta luego, buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Buenas noches.